podría enumerar algunas de las obras en las que estuvo el invitado de hoy, pero sería cometer injusticia con tantas otras y sería entonces tan largo la presentación que más vale decimos Omar Caliquio, nuestro invitado de hoy. Gracias por venir. Gracias, gracias por invitarme. Omar, sos de Liniers, naciste en Liniers. Sí. A ese barrio le ofreciste en homenaje un espectáculo después, que vamos a hablar. Y fueron tus comienzos allí con el teatro, si bien siempre contaste que no estudiaste teatro para encontrarte profesionalmente trabajando de eso después, sino que lo encontraste casi por casualidad, se podría decir. Sí, fue una manera de juego. Digo, yo siempre fui un chico que no lo llevaron al teatro de chico. Pero siempre en mi casa lo que existía era como jugar. Y el principal elemento era el tocadiscos. Digo, mi mamá tenía sus discos, mi hermana tenía sus discos, yo tenía los míos. Y me acuerdo que escribíamos el nombre. Y se escuchaba de todo en mi casa. Como siempre digo, hay un chiste que es que mi mamá tiene un gusto muy amplio, que te puede pasar de Creedence a Los Panchos sin ningún matiz. Pero se escuchaba tango, se escuchaba de todo. Y yo tenía con mi hermana los típicos discos que se tienen en la infancia. Pero me acuerdo que un disco muy importante fue un disco que me regaló mi abuela, que fue el primer disco de los Beatles. Pero siempre se jugaba, yo jugaba con mi hermana a bailar, había un programa que se llamaba Alta Tensión, donde había unos muchachos y unas chicas que bailaban y jugábamos a eso, o a hacer títeres. En mi casa me acuerdo que teníamos una cocina, era un cuarto de costura de mi madre que daba, era la típica casa, viste, con el jardín, y en el fondo había un gallinero, y yo abría una cortina y hacía títeres para las gallinas. Yo ya tenía problemas de chico. Pero me gustaba esto y siempre jugué y no sé por qué se daba que acto que venía en la escuela, yo me paraba al lado del escritorio de la maestra y le decía, voy a actuar, ¿no? Y no sé si lo merecía, pero lo lograba. La maestra, con tal de sacarse de encima, me ponía, por insistencia, me ponía en el acto. Y esto de estar en el acto escolar y estar en el coro, y siempre me pasó eso. O sea, por lo tanto, después vino la secundaria y siempre insistía con querer actuar, y llegó quinto año. Yo estaba en el secundario durante el gobierno militar. Entonces, en el año 83, que fue cuando terminó, había una materia que se llamaba orientación vocacional, y era un libro así, como las antiguas guías de teléfono, y vos ahí buscabas lo que querías ser, no sé, contador, médico, y buscabas dónde podías estudiar, y yo buscaba actuación y no existía. O sea, existía el conservatorio, pero en ese libro no estaba. Okay. En ese libro no estaba. Y me acuerdo que hablé con la profesora, que era la señora Lublinsky, y le digo, pero yo quiero ser actor. Y me dijo, ándate al conservatorio. Y ahí te enteraste que había un conservatorio. Ahí me enteré que había un conservatorio. Pero en el medio, mi amigo me dice, vamos a ver una comedia musical. Y ahí fui a ver una comedia musical. Y yo no sabía que existía el teatro donde se podía cantar y bailar, o sea, expresarse con todo. O sea, no existía. Y ahí dije, ah, no, es esto lo que quiero hacer. ¿Cuál fue esa obra de teatro? Fue la primera versión de Calígula. De Pepe Cibrián, con música de Bianchetti. Que ya se había estrenado en los teatros de San Telmo, pero yo la vi en el Teatro Metropolitan. Y bueno, ahí fue un cambio. Yo en esa época yo ya estaba terminando el secundario, estaba trabajando, iba a ingresar a la universidad, estaba trabajando por tercera generación consecutiva en Gas del Estado haciendo cálculos de matemática financiera. O sea, nada que ver. Cosa que me divertía muchísimo. ¿Y qué es lo que estabas por hacer en la universidad? Y en la universidad yo dije, ¿qué voy a hacer? No tenía ganas de hacer una carrera corta. Me puse a estudiar lo que se usaba en ese momento, que era hacer la lista de sistemas. En ese momento, cuando estoy dando, aparece un aviso en el diario, Escuela de Comedia Musical, Pepe Cibrián, y yo dije, tengo que ir acá. El examen me salió mal porque la universidad, y yo le dije a mi vieja, no, me voy a anotar acá. Yo seguía trabajando y ya era responsable de mi vida y estaba todo bien. Y dije, voy a hacer esto por un año aunque sea. Sí. No, viste, la preocupación. La preocupación es siempre... ¿Y de qué vas a vivir? No, ¿de qué vas a comer? ¿Cómo vas a comer? Obviamente que le fue mal eso, ¿de qué le vas a comer? Y así empezó todo. Me anoté en un curso de comedia musical con Cibrián. Esto fue el 14 de abril del año 84. Sos un gestor de tus propios espectáculos también. Sí. ¿Cuándo comienza esa etapa? Mira,
No sé por qué comenzó, cuándo comenzó. Creo que las primeras cosas que yo hice fue, yo trabajé mucho en el under, haciendo shows. Yo no viví la época del under tipo Palladium y eso, pero mi under fueron los boliches gays. Exacto. Digamos. Y yo me daba cuenta que en el boliche gay hacía el show y yo podía hacer lo que tenía ganas. Yo tenía ganas de cantar un tango, lo cantaba. O sea, me daba los gustos ahí, ¿me entendés? Si tenía ganas de cantar On My Own de Los Miserables, salía y lo cantaba, ¿me entendés? Claro. O sea, me daba esos gustos. Era un espacio de experimentación. Exactamente, tal vez. Exactamente. Yo a veces, era gracioso, ¿no? Porque yo a veces cantaba y yo soy barítono, ¿no? Entonces le decía yo, a la gente le decía, yo sé que parezco Lolita Torres, pero tengo la voz de Alberto Cortés. Así que le digo, me pueden decir Lolita Cortés o lo. Bueno, era siempre un juego de palabras. Pero siempre hice el transformismo encarado desde ese lugar, desde el showman o desde el cantante y de eso. Y eso es lo que me gustaba. Y siempre tenía mi compañía, siempre llevaba una cantante, siempre tenía mis bailarines y siempre tenía mi compañía. ¿El transformismo como género lo descubriste después de subirte por primera vez al escenario con Mágico Burdel? Sí, después. Mucho después. Después quise empezar a hacer mis cuadros, mis cosas y Y me divertía mucho eso, me divertía mucho. Y yo también dirigía un poco lo que se hacía, mi compañía y todo eso. Y me acuerdo que era gracioso porque yo siempre en mi grupo tenía una cantante mujer en un boliche gay. Y sabían, y entonces me decían, ¿pero de dónde la sacas? Claro, pasaron Romina Gropo, Laura Silva, Alejandra Perluschi, La Radano, La Roger. Entonces me decían, eran tus compañeras. Eran mis compañeras de claro, ella era la cantante, salían y cantaban unos temas. A menos de que nos divertíamos y hacíamos otras cosas también. Y después llega una comedia musical muy importante en la que pudiste participar, que fue Drácula. Ajá. La primera versión que, de alguna manera, considero marcó un antes y un después. Lo hablábamos con Pepe Cibrián también en el teatro musical argentino. Sí, absolutamente. ¿Cómo fue para vos estar en esa experiencia? Mira, la experiencia fue... yo siempre seguí paralelamente con mis proyectos y con los proyectos donde me llaman, porque digo siempre, no me puedo quedar a ver cuando esperan a necesitar un barítono gordo. Por eso es la autogestión, ¿no? Siempre digo, no me voy a quedar nunca en mi casa y siempre invento mis cosas. Pero paralelamente trabajo. Resulta que Cibrián, yo ya, obviamente esto era año 91, nos conocíamos del 84, me llama para hacer el stage de esa obra. Ah. Entonces me acuerdo que él vivía en su piso ahí en Santa Fe y Ecuador en aquella época. Y me cuenta todo el proyecto. Esto va a ser en una par, bla, 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 bla. Dice, ¿qué te parece? No, le digo, no, gracias. ¿Pero qué, no te gusta? No, es que si vas a hacer todo esto, yo no quiero hacer el stage. Le digo, me voy a morir por estar ahí arriba. Claro. Y me dice, bueno, audiciona. Y digo, bueno, dale, audiciono. Y bueno, fue la audición y tuve la suerte de estar en ese elenco. Y la verdad que sí, era impresionante. Vos te subías a un taxi, me ha pasado a mí tomar un taxi en cualquier lado. Le digo, por favor, voy hasta el Luna Park y que el taxista te diga, ¿va a haber Drácula? Claro. Digo, creo que en ningún lugar del mundo te preguntan, ¿va a haber tal obra de teatro? Obra. Es que era impresionante, era martes. Ese fue el momento en que empezó a popularizarse tal vez, más que antes, obviamente. Y esa fue una gran idea también de Tito Lecture, los días de semana, había una entrada muy accesible, pero eran martes de 3.000 personas. Claro. Ya ni siquiera te estoy hablando el viernes y el sábado, que había doble de 5.000. Sí. Y era muy fuerte. Creo que una de las sensaciones que más me queda en la vida fue, nosotros saludábamos, teníamos una línea de saludo, nosotros éramos los coprotagónicos, saludábamos, hacíamos cuatro pasos y empezaban cuatro notitas que era ta, 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 y entraba Juan. Y nunca en la vida tuve esa sensación de escuchar un aplauso así. Era un grito que venía de atrás y te pegaba y... Impresionante, fue maravilloso. Omar, tuviste la oportunidad de trabajar con muchísimos directores. Sí. Entre ellos, Hugo Midón. Sí. También incursionaste en el infantil. Sí. Que es un género que lo abordás muy bien y que te sienta muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia con Hugo Midón y cómo llegaste a trabajar con él y descubrir que el género infantil era algo... Que lo podías llevar adelante, digamos. Mira, llegué a trabajar con Hugo porque había un casting cerrado al cual me recomienda Ricky Pascos. Uh-huh. Ya se conocían y trabajaban hacía mucho tiempo. Bueno, fui a ese casting, tuve la suerte de quedar y hacer la primera obra. Tuve la suerte de mi primer infantil
fue con Hugo. Y ahí aprendí de entrada que el teatro infantil, no, esa fantasía de que el teatro infantil es un teatro para tontos, uh-huh. y que al contrario, es un teatro para toda la familia y es un teatro para... El teatro para chicos es mucho más complicado, mucho más comprometido y mucho más serio que el teatro para adultos. Mm. Y tuve esa suerte de aprender eso y trabajar en bastantes obras. Empecé, mi primera obra con Hugo fue El Salpicón, ajá. donde tuve de compañero a Gaby Goldberg, a Irene Almus y, bueno, y a Gustavo Monge, con quien compartí muchísimos trabajos y es como un hermano para mí. Y a raíz de esa obra, Hugo se inspira para escribir Stan y Oliver, que fue la del Gordo y el Flaco, que hicimos también otros 2 años en el Paseo de la Fue Plaza. A raíz de esa obra. Sí, él nos escribió esa obra. Yo no podía creerlo. Es increíble, porque además es alguien que realmente ha demostrado que hay una forma distinta de hacer teatro infantil. Una obra muy importante que se llevó todos los premios habidos y por haber, que se llamó El Cabaret de los Hombres Perdidos. ¿Tuviste que ver en la gestión de ese espectáculo? Yo estaba haciendo en el Centro de la Cooperación con Lía Yelin, El Rey se Muere, uh-huh. que es una obra que no era musical. Y un día viene Lía. Lía es un personaje hermoso, además de una sabia, una mujer sabia. Y viene con un libro y me dice, nene, yo quiero hacer esta obra y nadie me la quiere producir. A ver, fíjate, léela. Se hacía en Francia, digamos que es una obra... Esto ya se había hecho en Francia durante 3 años, El Cabaret de los Hombres Perdidos. Y era una obra que Marilú Marini la conocía de Francia y le dice a Lía, vos tenés que dirigir esta obra. Y le da el libro. Y Lía llevó el libro a varios productores de Calle Corrientes, productores comerciales, no les interesaba la obra mucho. De hecho, siempre los productores en Calle Corrientes tratan de colocar nombres o televisivos o algo. Y era una partitura muy complicada, o sea, un musical. Sí, musical sí. donde eran 4 personajes, donde está escrita para 4 voces. Y a veces, no toda la gente, por decir así, famosa, tiene la experiencia como para poder trabajar todo eso. Entonces, nadie quería producirle esta obra. Entonces, me da el libro, recuerdo, llego a mi casa y me pongo a buscar cosas en YouTube. Y me empecé a volver loco cuando vi la obra. Me gustó. Me encantó. Lo llamo a mi representante, a mi socio, a mi hermano, que es Gonzalo Castañino. Y le digo, Gonza, escucha, fíjate. Y nos volvimos locos. Y ahí le dijimos a Lía, bueno, vamos a hacerla. Y era una apuesta, porque en general uno tal vez apuesta por obras norteamericanas o con otro tipo de nombre o con sonidos en lo musical más que tengamos más presente, porque era una música a la que no estábamos acostumbrados. Sí, tal vez, ¿no? sí, era una música. Era una como, obra de teatro musical. Era, como decía Lía, era un bombón envenenado la obra, porque era como comer, ay, qué. Pero al final no era eso, tenía un sinsabor muy feo al final, la obra muy lindo aparte. Y la única condición que le dije a Lía es, bueno, pero yo elijo el elenco. Y Lía me dice, vos hacé lo que quieras, nene, con el elenco. Bueno, y fue una experiencia maravillosa. De hecho, vinieron los autores, el compositor, y yo tengo relación con ellos. Hemos viajado también a Francia. Y la verdad que nunca pensamos que íbamos a estar 3 años en cartel. Y bueno, y esto hace siempre a que yo siga queriendo hacer mis proyectos y siempre queriendo. De hecho, los autores quedaron en terminar una obra para nosotros, para el mismo elenco. Escribirla especialmente para el mismo elenco. Exacto, exacto, exacto. Una obra basada en la vida de Andy Warhol. Ah, bueno, bien. Y hablando de personajes históricos como Andy Warhol, también estás en este momento en una obra con muy buenas repercusiones, que ya vamos por la segunda temporada. Hicimos 2 pequeñas temporadas en el Cervantes y ahora estamos de gira. Ni con perros ni con chicos. Exacto. Laura Oliva, actualmente Daniela Pantano, sí. Estuvo en su momento Dennis Smith y ahora es... Federico Cuates. Federico Cuates. ¿Cómo te llevas con esa experiencia que se estrenó en el Cervantes? También fue una experiencia... buenísima, porque es una obra que me regala un amigo, que me escribe un amigo para que la haga y... Pensando en vos. Exacto. Era el actor preferido de su padre y Fernando Elvinarrate, que es el autor del libro, de la letra, de las canciones, de los arreglos, de la dirección musical. Es un bocho, mi amigo. Es completo. Sí. Me regala esta obra y a mí me encantó poder contar esta historia. A mí me pasa que cuando voy a ver una obra de teatro, digo, ay, a mí me...
yo me enamoro de mis compañeros, de mis colegas, de, ay, ojalá algún día me toque con este, ay, algún día me toque con este. Así sucedió con el cabaret y con gente que admiro, ¿no? De compañeros. Y yo sentí que este era un proyecto que tenía ganas de compartir con mi amiga Laura, Laura Oliva. Laura Oliva. Y sobre todo porque era un proyecto donde ella también se podía mostrar desde otro. Laura es una gran actriz. Sí. Pero la mayoría de las veces estamos acostumbrados a verla en la parte de la comedia. Exacto. Sí. Y acá... Y muchas veces, y a través de la televisión. Y... Exacto, exacto. Y ella es una mujer que está muy preparada. Laura es una persona que ha estudiado tanto. Lo que sabe Laura, yo muchas veces escuchándola, sus conceptos, y es una gran maestra porque también da clases. Pero digo, me gustaba que poder compartir esto con ella y a ella le encantó el proyecto. O sea que fue propuesta tuya el hecho de que Laura sí, sí. Y dijo, sí, vamos a hacerlo. Dijimos, bueno, y si hay que, es más, ella me dijo, bueno, y si tenemos que poner dinero y producirlo nosotros, lo vamos a producir nosotros. Y así empezamos a buscar un director de teatro. No sé por qué no queríamos un director típico de musical. Queríamos, porque veíamos que había otro tipo de cosa en esta obra. Y dimos vueltas, hasta que en un momento ella dice, yo voy a hablar con Javier. Ella estaba haciendo el señor Smith en la plaza. Javier Dolte, que hasta ese momento, no, corregime si me equivoco, pero no había abordado una obra de teatro musical. No, este es su primer musical. Su primer musical. Y bueno, Javier leyó la obra. Pasaron 20 días, creo un mes, y nos dio el ok. Y bueno, ya ahí nos agrandamos. Ya ahí dijimos, bueno, ahora lo tenemos a Javier. Yo dije, bueno, Laura decía, ahora lo tenemos a Javier. Y yo decía, bueno, ahora ya tenemos a Javier y a Laura, digo yo. Y me animé a llevar el proyecto al Cervantes, un lugar donde yo hace bastante que tengo la posibilidad de trabajar cada tanto. Y donde me encanta trabajar ahí porque, bueno, conoces a la gente. Es de verdad, aunque suene trillado esto de que es una gran familia, pero de verdad se labura muy lindo en el Cervantes. Y bueno, pasaron los filtros que tenía, porque la tenía que leer uno, la tenía que leer otro, hasta que llegaba Claudio, hasta que llegaba Claudio Gallardú, hasta que llegaba Rubens Correa, y la obra gustó y decidieron producirla. Y hoy están de gira, ¿no? Y ahora estamos de gira. Atravesaron esa temporada en el Cervantes, sino que además están de gira. Estamos de gira, con éxito en ciudades del interior. Sí, estamos con ciudades acá, en el Gran Buenos Aires y en el interior. Así que creo que... Sí, tenemos gira para rato, tenemos gira para rato. ¿Cómo te llevas con el teatro de texto? Tengo muy pocas experiencias, creo que un par. Una fue El rey se muere, con Lía Yelín, y otra es El anticrista, de Gonzalo de María. No sé si es que no lo busqué, o no me llamaron tampoco. Claro. En los dos casos te digo, claro. En el texto y en la televisión, porque en televisión tampoco he hecho tanto. Tengo más experiencia en infantiles en televisión. Si bien cada tanto hago participaciones, pero no es una cosa donde me llamen tanto, o no estoy yo en el medio. Tuve la suerte de tener trabajo. A esta altura de la vida, busco cosas que me diviertan, que quiero hacer. Te digo, por ejemplo, en el caso de la televisión. Es gracioso. Tengo una compañera que, de la escuela, que todos los años me dice, bueno, a lo mejor este año Marcelo te llama. Y yo le digo, sí, está todo bien, le digo, pero no es una meta mía, no es una meta mía. Yo entiendo que la televisión te puede servir para otros trabajos, para hacerte más popular. En este momento tengo ganas de... A mis 50 tengo ganas de hacer lo que se me canta. Y no tengo una meta de hacer esto para lo otro. En este momento tengo ganas de hacer lo que yo quiera y así estoy perfecto. La verdad que hago lo que quiero y estoy feliz haciendo esto que hago. Y lo del teatro de texto es simplemente que... Se dio así también, que me van llamando para musicales. O yo lo que pienso también, son musicales, no sé. No quisiera dejar pasar algo que contaste que me parece que es muy significativo cuando 30 años después comenzaste con Pepe en su escuela y 30 años después te encontrás compartiendo escenario con él, coprotagonizando con Pepe Cibrián arriba del escenario. Y siendo su reemplazo también. Y siendo su reemplazo, es cierto, es increíble. ¿Cómo fue estar con el maestro arriba del escenario, par a par? Fue una experiencia muy linda, porque fue
fue celebrar, fue festejar. Yo siempre digo, porque a mí me cargan con esto de... Cada vez que yo gano un premio, las veces que he tenido la posibilidad de recibir un premio y agradecer, yo siempre termino igual y digo, bueno, y esto es para mis padres y para Pepe. Para Pepe. Tú siempre dices, ¿siempre le vas a dedicar el premio a Pepe? Y siempre digo, sí, porque yo siento que mis viejos... Me dieron la vida. Y él, de una manera u otra, en el escenario también. O sea, yo a mis viejos les tengo que agradecer todo, pero no porque nos debamos, sino porque hay que ser agradecido. Y eso me enseñaron mis viejos. Entonces, yo siento que mis viejos me parieron y Pepe me volvió a parir, ¿me entiendes? En el escenario, ¿no? Exactamente. Entonces, es algo que, nada, es mágico. Nos conocemos hace mucho, nos queremos mucho. No nos llamamos todos los días, no somos íntimos amigos. Pero hay una relación, hay una unión de respeto. Y yo puedo tener otras experiencias con otros directores, mejores, peores. Pero eso está intacto siempre. Eso está intacto siempre, porque es quien te dio así, tuc, para que empezara a latir. Y el respeto. Es más, muchas veces me pasa que yo digo, porque... Obviamente se sabe que Pepe es un hombre exigente y yo juego con el chiste, digo, sí, hice 12 años la colimba porque trabajé 12 años con él en una primera instancia. Pero yo he aprendido mucho. De hecho, algunas veces yo digo, uy, cuando veo a alguien que digo, ay, cómo le hubiera venido bien pasar un poquito por Pepe. Como la escuela estricta, ¿no? Sí, no es estricto, no hay manera. No podés hacer cantar, bailar y actuar si no sos estricto. Claro. Todo es medido, todo es... y el respeto por el escenario y por el público, obviamente, y por vos mismo. Sí. No existe. Sí. No existe si no, no hagas esto. Uno no puede hacer una lobotomía, está bien, no muere nadie acá, pero son tres áreas y tres cosas donde tenemos la suerte de hacer, donde hay que estar muy concentrado y tener mucho respeto. Y sobre todo no por eso, sino también por lo humano. Por el respeto a lo humano, a la... Y al público, al ¿no? público, a muchas cosas. A mí me pone histérico que alguien llegue tarde. Uno puede llegar tarde, uno puede ser... por eso la anécdota esta de que estamos ahora, que yo me equivoqué en mi agenda con lo de la noche. Yo me quería matar el otro día que habíamos quedado para charlar y después yo no pude, que me confundiera. Yo me quería matar. ¿Y en qué, como director, porque has abordado tus espectáculos como director, en qué cosas te reconoces con ese aprendizaje de Pepe? Yo a veces me pasa en las obras de teatro que me veo actuar o decir algo y me siento un poco Pepe. ¿Un poco Pepe? Sí. ¿En lo estricto, digamos? No, a veces cuando estoy en el escenario me siento como que... Me baja él. No sé, son cosas que me pasan. Es la unión, ¿no? Es la unión. Y sí, también esto de ser organizado y respetuoso. Eso es lo que me gusta. Omar, nos gusta terminar las charlas con una pregunta que le hacemos en común a todos, que seguramente en tu largo recorrido por diferentes áreas vas a tener una visión sobre eso, y es saber, a tu criterio, qué es lo que tiene que tener un aspirante a teatro musical, un alumno, alguien que recién comienza en teatro musical, aparte del talento. Tiene que tener amor a la profesión. La profesión viene de la palabra profesar, o sea, lo que uno profesa. Vos no podés hacer algo sin amor a la profesión. Tenés la suerte de estar haciendo algo que supuestamente amás, donde podés transmitir, donde podés dejar algo. Todo tiene que ver con el amor en todas las áreas. Y creo que es eso. Eso no puede faltar, sí. Omar Caliquio, muchísimas gracias. Un enorme placer que estés en Hacedores del Musical. Gracias, la pasé muy bien. Gracias. Ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara. En acción.